Malaquías 2:16 dice, yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y el que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Mis hermanos, la palabra aborrecer es una palabra muy fuerte. Significa odiar personalmente a alguien, ser enemigo de alguien. Es importante señalar que Dios no odia a las personas divorciadas. ¿Escuchó? Dios no odia a las personas divorciadas. Dice que Dios aborrece el divorcio. Hay una gran diferencia. Y por lo regular en la comunidad cristiana no vemos esa diferencia. Y cuando un creyente se divorcia, lo tratamos como si fuera un leproso, un marginado. Nos desasociamos de ellos y los dejamos hundirse en la soledad. Y escuche bien, Dios nunca hace eso. Dios jamás abandona a las personas. Dios aborrece el divorcio, pero no aborrece a las personas divorciadas. ¿Sabe por qué? Porque Dios permite el divorcio y lo permite por la dureza de nuestro corazón. Cada divorcio es el resultado duro del corazón de una persona. Un corazón duro simplemente no quiere saber nada más de su esposa o de su familia. No está interesado en la restauración. Es un asunto del corazón. Un corazón duro es el que se rehúsa a restaurar la relación. Siempre es un corazón duro el que dice, ya no te amo y no quiero saber nada de ti. Y a veces, no importa lo que uno haga. Simple y sencillamente no puedes salvar tu matrimonio. Se necesitan dos personas dispuestas a la restauración. Mi sugerencia es que usted haga todo lo posible por volverle a dar vida a su relación. Agote todas las opciones. Vea consejería, a retiros, busca ayuda, lee libros, haz todo lo que puedas. Y si aún así tu matrimonio fracasa, quieres marcharte de esa relación sabiendo en lo más profundo de tu corazón que hiciste todo lo posible para salvarla. Y así no tendrás remordimientos de si tan solo hubiera intentado. Nunca permitas que la ruptura de una relación sea tu responsabilidad. Dios, mis hermanos, perdona el divorcio. El divorcio no te desciende a de una categoría de segunda clase espiritual, ni te remueve las bendiciones de Dios. El divorcio no es el pecado imperdonable. Anótalo muy bien. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más, y no hay nada que puedas dejar de hacer. Para que te ame menos, siempre eres bienvenida a la mesa del Padre y sus brazos siempre están abiertos a ti. Dios te tiene en sus manos y estás cubierta con su gracia.